De la cuenca del río Quinto es un tema que está en otro ámbito de recursos hídricos. Con respecto a esto, sí, fue fácil porque primero había una emergencia, había un problema que solucionar. Los actores que debían intervenir en esto eran la provincia y el intendente. Así que fue fácil llegar a un acuerdo. La secretaría disponía de un fondo para estas situaciones. Faltó ponerse de acuerdo que la provincia apruebe la obra, si no, nosotros no intervenimos. Hay un requerimiento del intendente, debe ser aprobado por la provincia técnicamente. En este caso también es un gran aporte, el aporte mayor es de la provincia para esta obra. Así que fue fácil llegar a un acuerdo porque estaba bien identificado los actores que tenían que decidir. La primera solución era atender la emergencia, la situación de emergencia, con la rápida respuesta que tuvieron los distintos órganos. Nosotros seguimos con la planificación de la cuenca, de hecho, como lo mencionábamos recién, no solamente intervenimos en la situación de emergencia, sino en la planificación global de toda la región, de todo el territorio. Hoy seguimos avanzando hacia abajo, regulando y conduciendo el agua, pero seguimos trabajando en cuenca arriba, haciendo microembalse regulación, trabajando con el Ministerio de Agricultura en las buenas prácticas agropecuarias, trabajando con vialidad en el tema de la recuperación de los caminos. Digamos, se sigue avanzando en la medida que no estemos latentemente en una emergencia en lo que es la planificación macro. Obviamente, ante una situación como la que vio Jovita, nos enfocamos en la emergencia y a veces para la situación de emergencia no tenés el proyecto justo e indicado. Se elabora, ni bien uno toma conocimiento, interpreta lo que quiso hacer el ambiente, lo que quiso hacer el agua, e inmediatamente le tratamos de dar una solución, que es lo que pasó acá. Básicamente, el proyecto llevó una etapa de elaboración muy importante. Charlas, gestiones, propietarios, la traza involucra a muchos propietarios, involucra a otros entes, pero se logró un proyecto que realmente atendía las circunstancias de lo que había padecido la localidad y de lo que queríamos que no volviera a suceder. Ahora seguimos trabajando en la cuenca, digamos. Básicamente, la mayor atención que tenemos nosotros hoy es la mayor reunión, la mayor gestión en las distintas cuencas, son las cuatro provincias, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa, en cuestiones de que las cuencas, la mayoría inician en Córdoba y terminan en Buenos Aires. Esa es la dinámica hoy en día, digamos, en todas las reuniones de comité de cuenca que me tocó participar, han sido muy productivas, siempre con una planificación, digamos. San Luis no, al menos yo no he participado con ellos en ninguna reunión. Es poco la parte que tienen con nosotros, es la parte suroeste, pero sí con las otras provincias estamos permanentemente en contacto, hemos hecho inspecciones conjuntas de las obras nuestras, las obras de Pins, en Buchardo, esta obra, las obras de Serrano, permanentemente haciendo inspecciones conjuntas. Hace un tiempo atrás lo hicimos con Buenos Aires también, porque realmente esto es planificación, claridad, mostrar lo que se está haciendo, se está haciendo de acuerdo a lo que planificamos, a lo que proyectamos. Yo creo que hay un permanente contacto con las otras provincias.